Se ve. Exacto, no se ve. De hecho, la ataque cerebrovascular, porque no, o sea, cuando le da un ataque cerebrovascular al paciente, es que se ve el flujo sanguíneo en una parte del cerebro, sea una zona pequeña, sea una zona grande. Claro, pero puede ser en cualquier parte del cerebro, ¿ya? El cerebro es lo que domina todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando hay un fenómeno muy importante en el cerebro, el mismo organismo puede presentar dos cosas. Cuando eso ocurre, estamos hablando de que algo pasó en el cerebro, ¿ya? O sea que la energía del cerebro, no existe la energía del cerebro, algo ocurre en el cerebro. ¿Y qué pasa si ese paciente justo le ocurre ese síndrome cuando está comiéndose una galleta? Justo en ese momento que estaba deteniendo, lo más probable es que esta parte que vamos a ver en el video para que entendamos cómo funciona la deducción, se pueda haber alterado y el paciente no pudo haber oxidado con el hígado. ¿Qué tiene que ocurrir con eso? ¿Qué consecuencias trae el hecho de que nosotros permitamos al hígado, aspiremos por el hígado? ¿Qué pasa con la comida que se va a la parte respiratoria? ¿Está bien eso? ¿Es normal el organismo que va a aguantar o no? Personas que tienen ACV quedan consumiendo solo líquido, ¿no? O papilla. Yeah.
siendo automovilístico es un poquito como, latigazo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del trastorno de dilución? Que el paciente esté mal nutrido, ya riesgo de trombosis respirativa, la obstrucción de la arteria y aumentar la carga del cuidador. Un paciente que no se puede alimentar por sí solo significa necesitar agua de alimento. ¿Qué medidas nosotros conocemos en caso de un paciente que puede utilizar la boca o la parte dilutoria de la vía alta del sistema digestivo? ¿Qué otras formas conocemos para poder alimentarlo? Intravenoso, ¿no? Suero. Con suero, ya, que se llama vía parenteral, ¿no es cierto? Que es directamente, son solamente fluidos por la vena. Puedo utilizar la vena por siempre, poner un tope. ¿Por sondas? Igual como yo sé, por ejemplo, por de la familia. Muy bien, por sonda de la somática, muy buena opción. Ahora, le viene incómodo, ¿alguno de ustedes se le haría muy bien sonda? Sí, feo, ¿no es cierto? Bastante incómodo, tiene más horrible.
cuando uno se atora es porque quedaron las dos se me vía quedar, abierta, ¿no? Se me puede quedar acá un poquito entre medio. Y el sistema respiratorio es súper como... No puede haber contenido ahí. Cualquier estímulo me va a generar tos. Y sí, no sé si alguno de ustedes ha hablado con alguna vez con algún pelo o alguna cosa como queso derretido, por ejemplo. Como estas cosas que son... En general no se está ahogando porque uno puede respirar. O sea, créanme que si se van a ahogar lo van a sentir. ¿Alguien se ahogaba si realmente ahogado? ¿Que requieren que alguien le haga una mayor? ¿No? ¿Entonces ustedes? ¿Mira cómo se ahoga?
que se hace bajo radiografía se colocan distintos alimentos con un colorante, ¿ya? Lo que se hace es colocarle distintos tipos de alimentos, uno líquido, otro sólido y otro coloide. El coloide es que está como intermedio, sería como una gelatina, pero un poquito más líquida. Con estos tres alimentos que se supone que se hace, uno hace pruebas y se ve acá perfectamente si es que pasa directamente por la zona esofágica o se puede incluso la vía respiratoria. Acá, ¿ustedes creen que se va a la vía respiratoria o pasa directamente por la vía de alimentación? La vía respiratoria, ¿no? ¿Vía respiratoria? Ya, en general, no. Este paciente está sano y como ustedes ven, todo desde acá nunca se mueve el flujo de la comida. Ven que va como directo hacia abajo. Cuando se va por la parte respiratoria, como vemos adelante, se ve un poquito los cartílagos, el ioides y los cartílagos se ven un poquito por delante. Si el contenido hace esto, va desde acá y se va hacia adelante, eso ya no es un problema con el nivel que se va a la parte respiratoria. Otro estudio que lo podamos hacer en estos pacientes son una vida.
Bulgamol. Ya, el salbutamol trata síntomas y me ayuda mucho porque si no, cuando uno está con crisis, en realidad hay muchas cosas que uno puede hacer sintomático, pero tener un inhalador no sé qué es mayor. El tratamiento asmático de forma correcta es el uso de corticoides inhalatorios. El corticoide inhalatorio ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Cómo? Es que cuando un paciente asmático está constantemente, se inflama todo el epitelio, se ha notificado su posibilidad de aumentar esta zona. En toda la parte, ya sea a nivel de bronquios, a nivel de tráquea, todo el sistema respiratorio. Donde está con esta inflamación constante, la inflamación llama a cambiar el epitelio de esta zona. Y si cambiamos el epitelio, ¿te crees que va a funcionar de la misma forma? No, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, lo que uno hace con estos corticoides inhalatorios, que uno tiene que usar con síntomas y síntomas. Insisto, es que el tratamiento para que cambie el epitelio. Estos pelitos que están en la zona de la parte respiratoria nos ayudan a eliminar los guisos, nos ayuda a producir mosco de la forma adecuada para, insisto, para tener menor cantidad de infecciones. Y también, ¿qué pasa si nos pasa un poco de contenido de la parte respiratoria, de la parte de que uno detenga esa zona? Estos pelitos también nos ayudan a eliminar sustancias. Y también hay que hacer el pH, como
Depende de la edad, ¿no? Depende de la edad. Factores ambientales.
factores de políticas públicas que estén todas las condiciones para que el paciente pueda movilizarse. Pasa mucho en el hospital, que en el hospital en vez de pacientes caminando por todos lados, lo tenemos también. Lo tenemos en la camilla principalmente. Ya no están movilizándose. Entonces eso también es un problema porque me está fomentando que el paciente no se mueva. Persona mayor que está hospitalizada meses, imagínense que no se mueva, el centro geriátrico así, está peor que el centro geriátrico. Por lo tanto, eso debería cambiar. ¿Han hecho políticas públicas al respecto? Sí, pero no han llegado a nada. Porque ¿qué es muy cómodo? Que todos estén sentados en su lugar y no se vayan moviendo. Los recintos hospitalarios del sistema público que nosotros tenemos aquí son bastante estrechos. Ya todos están por un lado y otro, pero lo importante es que se muevan. En el piso de la patología lo que se hace es que el paciente da lo mismo a la política que hay dentro del hospital, va a moverse igual. ¿Ya? Dentro de los mismos pasillos o dentro de su misma sala lo hacen rotar, lo hacen lo mismo, moverse. Paciente que está postrado, hay que moverlo cada una persona, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del freno? ¿Quién es un freno? Para medir la cosa de compresión. Cada 3 horas tienes que movilizar. Y no solamente como de un lado a otro, sino que son distintos tipos de movimientos para que no me genere la cosa de compresión y también para ayudar un poquito a los pacientes que tienen su ejercicio. Esos son los factores de personal y los factores de políticas públicas. Los factores ambientales que también están en la medición para que el paciente se mueva. Paciente que tiene, por ejemplo, una fractura y este contexto, no sé, lo mismo puede pasar, y no hay una rampa para subir al segundo piso porque tengo clase. También son problemas. Pero son cosas importantes. Si uno de ustedes, por ejemplo, tiene una fractura, lo ideal sería avisar y que la mantenerse, o lo que en el primer piso tiene ya buscar los medios para ayudar a que no haya una interrupción del movimiento, todo lo contrario. ¿Qué combinaciones creen que hay de este movimiento? Creo que su paciente todo el tiempo tiene que estar moviendo, comentando y educando a la familia. Las complicaciones son varias: constipación, problemas de otros síndromes geriátricos, depresión, ansiedad. Todos los síndromes geriátricos están aquí, complicaciones. De la parte respiratoria, aumenta las infecciones, aumenta el riesgo de enfermedades trombólicas, el hecho de que la sangre es un fluido que tiene que estar moviéndose. Y tiene que moverse no solamente desde un punto de frecuencia, necesita cambios de frecuencia. Si yo dejo la sangre, acá por ejemplo se me cae sangre arriba de un reloj, o han visto por ejemplo cuando me van a sacar sangre y queda un ratito así como quieta, ¿qué pasa con la sangre? Se coagula y queda fija. Imagínense nuestro cuerpo, cuando pasa eso, tiene la motora. Así que por eso es importante moverlo. Si no nos movemos, si quiero todo lo malo que se va a volver al cuerpo, no lo vamos a hacer. Así que los motivos de ustedes también van a ser actividad física, que no más, tenemos que hacer actividad física para salir todas estas enfermedades. Eso fue el tema de los síndromes geriátricos, ya pasamos todos, ahora solamente quería tener sus presentaciones de taller. Y lo único que vamos a ver el día de hoy es el tema de maltrato, son las definiciones. ¿Cómo les fue haciendo la visita que yo vi? ¿Sienten que aprendieron algo? Porque yo les puedo contar muchas cosas, les puedo hablar muchas cosas, pero es importante que ustedes lo busquen. Ya, es la única forma que uno realmente aprenda. En la universidad tenemos clases así, talleres, cátedras, pero yo creo que a mí me funcionaba más cuando está en la universidad, que cuando uno aprende y uno explica, es cuando más se tiene información. Si no, entra por un oído y sale por el otro. ¿Ya? Que se le haga costumbre algo que no conozca o algo que no reconozca o quiera investigar, chiquillos, hacerse el hábito de comprarlo. ¿Ya? Y esto es maravilloso en el sentido que podemos hacer con nuestro trabajo. Así que me invito. Dentro de lo que está dentro de su sigla, el maltrato a la persona mayor es un punto importante a tratar. ¿Qué creen de la imagen que creen del maltrato que creen de las personas mayores? ¿Alguna reflexión que hayan sacado de esto que empiece a realizar? Qué muy cruel llegar a la vieja. Sí, ahora sí. ¿Crees que estamos preparados como sociedad para lo que se viene? ¿Que uno de cada 2 personas va a ser una persona mayor? Vamos, cierto. Está difícil. Algo que igual se dice ahora es que, por ejemplo, cuando uno cumple 30 años, son unos 20, y si uno cumple 60 años, son unos 50, y así como que se va retrocediendo un poco. En realidad, debemos respetar la edad como es y orientar a los recursos públicos para.
vómito. Como que necesita decir algo. Claro, exactamente. Y no son realmente una intención clara, sino que directamente como decirlo. Hay que tener cierto que hace, que moleste el pie. ¿Ya? Y eso sí se cuenta el vaso. De aquí que sufrieron violencia física, un 49% quedaron con lesiones. ¿Ya? Y muchas víctimas sufren más de un tipo de maltrato. ¿Ustedes sabían eso? De que el maltratador generalmente vive dentro de la casa. Bueno, en general, con todos los tipos de maltrato que existen, es increíble que dentro del mismo hogar, el que siempre, o sea, el más frecuente que va a maltratar sea el mismo cuidador. ¿Por qué creen que se debe esto? ¿A que el mismo cuidador del paciente le realiza el maltrato? Yo creo que por la carga, más que nada, porque esas personas igual son muy demandantes. Todo el rato que están encima, que necesitan esto, que necesitan esto. Que no les gusta esto, que esto me duele. Muy cierto. Y en general, ¿cuántos cuidadores tiene ese paciente? ¿Tiene 5 cuidadores o tiene 1? 1 generalmente. Entonces, eso es lo que nos invita también a ver cómo está el cuidador. Y los patologistas que tienen cuidador para poder apoyar al cuidador y que no tengan un sobrecargo, como mismo dice, para prevenir. Sí, muy bien. Y a eso se trata. Y no solamente ver a nuestro paciente, sino también a la familia. Si la familia está mal, el paciente está mal. Y viceversa.
poquito salió una noticia que de Santiago al Cerrillo encontraron a un adulto mayor que había fallecido hace 6 años en su casa. Imagínense, 6 años, y nadie se había dado cuenta. Tenía hijas y todo, pero no la habían ido a ver. Y detectaron que había una fuga. Ella vivía en el segundo piso y empezó a caer agua para el primero. Entonces golpearon, pensaban que no había nada desde hace rato. Entonces reventaron la chapa y vieron que la señora estaba muerta en su cama. Gracias por compartir esa historia. Aparecieron 7 hijos.